haciendo, el pequeño o grande? Los dos. Vaya, ¿usted qué era? ¿Usted o él? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Necesito estar contigo.
Señor, aleluya. Damos gracias a Dios porque hemos estado alabando y exaltando el nombre del Señor. Pero este es el momento en el cual el Señor va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos que el Señor hable? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable? Amén. Yo para recibir con siete hermosa gloria a Dios, nuestro hermano pastor Juan Martínez Pascua. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Dale palmas al que vive! ¡Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios! ¡A su nombre! ¡A ver! ¡A su nombre! A su nombre gloria y a su pueblo gloria. Con lo que usted hable, con lo que usted declare, así será. Aleluya. Yo dije a su pueblo victoria. Y estamos en victoria por la gracia de Dios, porque Él ha predecido. Su palabra dice que gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Sí. Si usted la cree, crea lo que dice. Y no solamente de palabras, sino de hechos. Y esta noche agradezco a Dios y también disfrute las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Yo la estoy disfrutando y la sigo disfrutando. Yo no sé de ustedes. La Biblia dice que por sus misericordias, que son nuevas cada día, no hemos sido consumidos. ¿Qué le parece? Ese debe ser el motivo para que usted le adore. Ese debe ser el motivo para que usted oportunidad, no desaproveche esta oportunidad, no la desaprovechemos, aproveche. Están en campaña, ¿verdad? Y el motivo principal deben de ser las almas. Motivo principal de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ese debe ser el motivo de la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Los perdidos, y las campañas siempre se hacen con ese propósito, y hay otros objetivos, pero el principal son las almas que no conocen del Evangelio del Señor. Y también esté buscando y clamando la misericordia de Dios para que, y le permitamos que Él nos prepare.